Seguimos en Código. El señor es Claudio Saboya. Gracias, Claudio, por venir. Querido maestro, muchas gracias. El señor escribe en el diario Clarín. Si usted quiere saber qué es lo que pasa por debajo del ruido de los expedientes judiciales, léalo a Saboya. Él le cuenta lo que pasa y para qué lado van las cosas. Y por qué pasan las cosas que pasan. Gracias. Vamos a tratar muchas de muchas gracias por invitarme. Vamos a tratar de entender en este año político, año electoral, cuál es la causa, las causas de Cristina y la de Macri, porque los dos están embocados, por decirlo de alguna manera elegante. La señora tiene OTESUR, los sauces, dólar futuro, obra pública, atención con eso, pública, y el paquete Nisman. Asociación ilícita, lavado de dinero, fraude al Estado. Es conocido todo eso y es bastante grave. Una sola de esas que le vaya mal, se arrastra a las otras. Dos preguntas. ¿Hay alguna causa que involucre a Cristina que no sea de las que están en el escenario público que vos digas puede venir, le puede dar un dolor de cabeza adicional? Me parece que van a ir creciendo. Yo le pondría un ojo a otras causas que este año van a llegar a juicio oral en la que ella no está imputada. Por ejemplo, la tragedia de Once, donde está Julio De Vido. Sí. Y va a haber, vos sabés que en las audiencias de los juicios orales empiezan a aparecer cosas, la gente dice cosas, aparecen testigos. Y el los bolsos de López, de José López, uh-huh, secretario de Obras Públicas, que ya avisó, esta plata era de la política. ¿Y quién es la política, Julio? Qué sé yo. Pero vos decís que Cristina, además de lo, donde además ella está, de lo que ella, donde está anotada ella, en las causas donde está su nombre, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, bueno, ella quiere poner Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos, tiene que preocuparse por otras. Donde por puede otras llegar laterales, por interpósitas personas. Exactamente. Voy a hacer una pregunta que no corresponde, pero ¿hay alguna chance de que Cristina vaya presa este año? O no digo alguna vez. Sí, alguna vez, hay chances. Yo, pero hay chances, me parece que todavía son remotas, pero vos sabés que en Comodoro Py también hay gente preocupada por su propio destino. Jueces y fiscales. Jueces, fiscales, camaristas. ¿Y ellos creen que su destino se salva si la pone presa Cristina? Y en el intercambio hay que limpiar el Poder Judicial, hay que limpiar la imagen del Poder Judicial. Y me parece que en este torneo de caza, una pieza mayor, y a su vez fácil, porque hay muchas razones por las cuales podría ser condenada, es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto con el derecho tiene poco que ver? ¿Sería toda una cuestión política o está sustentada en lo que dicen las causas? El problema es este. La política y lo judicial, lo jurídico, van siempre muy cerca. Ahora, los motivos están. Las causas estaban y estuvieron dormidas mucho tiempo. La justicia tiene mucho que explicarle a la sociedad por esto y la sociedad se lo demanda. Entonces, llega un momento que es o vos o yo. Alguien tiene que perder. Y los jueces no les gusta perder. A nadie le gusta perder. Pregunto yo, ya vamos a volver sobre Cristina. Macri. Macri tenía la causa de él, lo habían denunciado por el correcto tema del correo, un fiscal lo había imputado, esta vez había pedido que se abra investigación sobre el presidente. Ahora que Macri da marcha atrás en el correo y va a tener que dar todos los pasos técnicos para que esto, el gobierno, para que esto sea así, ¿se acaba esta causa, se acaba este problema judicial para Macri? ¿Le queda Panama Papers, por ejemplo? Es posible que esta causa se termine porque en realidad fue una imputación que hizo el fiscal Sony, fiscal muy cercano a la procuradora Gilles Carbó. Hoy pidió el secreto de sumario, que es una cosa que siempre se pide antes de una indagatoria o un procedimiento fuerte. Ahora, si esto no corre, ni siquiera en la imputación había un delito claro, y si ahora encima este acuerdo que se firmó con el Congreso, con el Correo, perdón, se tira para atrás como prometió el presidente, me parece que esa causa no va a avanzar. El juez Lijo no tiene muchas ganas de meter los dedos en algo que no sabe dónde termina. Termina en Macri procesado. Sí, sigue, pero no sé, probablemente no. Así que, si Macri dijo que el correo va para atrás, la causa va para atrás. Si el correo va para atrás, la causa. Pregunto, Panama Papers, está hace un año la causa. Sí, señor. La tiene el juez Casanello. En el gobierno yo he escuchado esto. Hace un año que la tiene, no encontró nada. Siguen pidiendo pruebas, piden. Hay diputados de la Cámara que piden pruebas. El juez sigue tomando pruebas. No aparece nada, pero dicen la causa no la va a cerrar. No se va a cerrar nunca esta causa. No la va a cerrar. Es lo que hacen históricamente todos los jueces. ¿Se esconden detrás del expediente? No, pisan los expedientes. Si hay que moverlo, lo movemos. Si no hay que moverlo, no lo movemos. Mientras lo piso, es mío. Es mío y te tengo en el bolsillo. Ahora, recordá que hubo una escucha muy incómoda donde se mencionó a Casanello la semana pasada, donde el señor Parrilli le decía a Echegaray, no, Casanello nos dice, llénenme de medidas, pídanme de todo contra Macri. Es feo eso. El asunto, si además de feo, es causal para que al juez lo saquen.
Podría ser, lo pasa como el juez por ahora no se mueve, esto es claro. Un juego de posiciones. De fulleros. El que se mueve, exactamente, tahúres. Claro, al que se mueve le tiran. Al que se mueve le tiran, si se mueve para donde no le gusta a la gente. Ahora, déjame decir una palabra. ¿Sí? Panama Papers. El fiscal, sobre todo el fiscal Delgado es el que se cansó de pedir exhortos. La Cancillería los tramitó lo más rápido que pudo. Uh-huh. Ahora, el problema con Panama Papers exhorto es que... ¿Es información? Es información de otros países que digan, díganme, recordemos en qué consiste la causa. Hay unas sociedades en las que figuró, por una filtración periodística, se supo, en el estudio Mossack Fonseca de Panamá, uh-huh. Estaba el presidente, al ahora presidente Macri, como director de unas sociedades offshore un poco oscuras. Sí. Él dice que no pasó dinero por ahí, por lo tanto no tendría que haberlas declarado. El delito es ese, una posible omisión maliciosa en la declaración jurada. Es algo muy ¿De chiquito. ¿De Franco Macri o de Mauricio Macri? De Mauricio Macri, que uh-huh. Es el funcionario público. Franco Macri, la única explicación la que tiene que dar es a la AFIP. Bien. Había una causa abierta, una denuncia contra Macri por el tema del blanqueo que se había permitido, que se permite para parientes de funcionarios públicos. ¿Cómo está eso? Eso está muy parado también. Uh-huh. Es un pedido para ver si hubo un abuso de autoridad uh-huh. Por parte de Macri y de dos funcionarios más, de el señor Peña sí. Y otro ministro más, no uh-huh. Recuerdo ahora. Para ver si trataron de beneficiar a parientes suyos en el blanqueo que vos te recordás, la ley prohibía a los funcionarios públicos. Y después en la reglamentación de la ley, Macri les abrió la puerta. Metió la autorización. Son reglamentos que por ahora, hasta que no se vea qué funcionario hay. Los jueces, vos sabés que no juzgan ideas, no juzgan intenciones, juzgan hechos. Entonces, a veces ni juzgan hechos. Pocas veces juzgan hechos, exactamente. Bien. Y hay una denuncia, pregunto yo, la denuncia, otra denuncia que había hecho ruido, la denuncia, después medio se diluyó, pero la denuncia contra Gustavo Arribas, el jefe de los espías, amigo de Macri, que alquila el departamento de Macri. Correcto. Algunos maledicentes dicen, tiene una fortuna incalculable para cualquiera de nosotros que anda por la calle, pero es el más pobre de los amigos de Macri. No sé si será sí, así. Algún amigo malo. Don Arribas. Digo yo, esa causa por el dinero que habría recibido vinculado a las coimas en Brasil, ¿puede afectar al presidente? Puede afectar al presidente. En este momento hay una señora que se llama Alejandra Gil Carbó, jefa de los fiscales argentinos, sí. Que está reunida junto con 11 fiscales más sí. De toda América Latina en Brasilia, donde sí. Fueron todos a ver qué material hay de la causa Lava Jato. Recordé, es donde la empresa Odebrecht admitió sí. Haber pagado coimas en decís, medio mundo. Imagínate que va a buscar Gil Carbó dentro de ese papeleo. Y Gil Carbó tiene un problema, porque va a ir con muchas ganas de encontrar algo sobre Arribas, pero por el camino lo más probable es que se encuentre con Devido, con José López, claro. Con bueno, Cristina. Macri le pidió a Brasil, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, quiero toda la información sobre estas coimas, porque ya los directivos de Odebrecht dijeron que pagaron 35 millones de dólares en acá coimas en, Argentina. En los años del kirchnerismo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Última. Vuelvo a Cristina. ¿Por qué Cristina, teniendo buenos abogados, uh-huh. Algunos de los mejores... Alguien dice a los mejores penalistas, o por lo menos a uno de ellos, como es Beraldi. Cada vez que tiene un tema judicial, no hace defensa judicial, no se defiende en el expediente, hace una defensa puramente política. Y los expedientes siguen avanzando. ¿Por qué pensás que pasa eso? Creo que es como ella concibe a la justicia, uh-huh. Como un apéndice de la política. Y ella, viste que muchas veces ocurría ya cuando era presidenta, en realidad no le habla a su interlocutor, que en este caso es un juez, que uh-huh. La está acusando, la está juzgando, sino le habla a un tercero, que sería el público, que sería el peronismo, que sería, no sé, un tercero. Uh-huh. De hecho, es lo que va a ocurrir el 7 de marzo cuando vuelva a presentarse uh-huh. La indagatoria por la causa de los sauces. Va a volver a hablarle a la gente, un acto ahí que están armando. Gracias, Claudio. Faltaba más, Julio. Faltan los premios de esta noche en Código. En un par de minutos venimos y los entregamos.